que no es un candidato válido que para ser presidente. Y obviamente no funcionó. Y yo creo que eso va a ser un análisis así post-mortem de su campaña. Falaba usted de los candidatos republicanos que tuvieron que loitar con Donald Trump para que Donald Trump llegase a ser o candidato a presidencia de los Estados Unidos. Suponemos que los demócratas estarán, vamos a expresar, a utilizar la expresión, alucinados, pero moitos republicanos también a esta hora están alucinados. Sí, no, que yo, mi teléfono no deja de sonar porque tengo amigos en todo el país y hasta algunos republicanos y que no entienden nada. Y muchos, a ver, y siento, sé que no es muy científico lo que estoy diciendo, pero es que los republicanos con un poco de cabeza, con algunos dedos de frente, pues no estaban en ningún momento a favor de Trump. Uh-huh. Y ahora, pues, es que hay una buena expresión en inglés, you have to sleep in the bed you make, ¿no? Que te metes en la cama que tú haces. Y yo creo que la victoria de Trump se debe a unos 20 años desde mediados de los 90, cuando pues empezó la cadena Fox News, y después pues con el apoyo informático en Internet, que Fox News se creó gracias a los Clinton. La derecha lleva 20 años a nivel nacional criticando a esta familia. Y es una parte del problema de Hillary ahora. Es que es una marca. Es la marca Clinton. Y es que los medios conservadores llevan 20 años desmontando todo lo que dice. Y eso. No sé. Es la coyuntura entre los medios y este tipo de discurso y los problemas económicos que se ve por la industria que desaparece en Pensilvania, en Ohio y en Michigan, pues está dando fruto a este sector del Partido Republicano, sin duda. Costa moito mirar o futuro inmediato con optimismo. De cumplirse os pronósticos, faltan 4. Está ahora 266 Trump, 218 Hillary Clinton. Digo que costa moito mirar con optimismo, pero cando chegue o poder, moderarase? Temos esa esperanza de que o poder lle faga un pouco máis home de Estado, entre comillas? Yo creo que sí, creo que se dará cuenta de que realmente es presidente y buscará a algunos asesores que tienen algo de cabeza y pues sí, se tendrá que moderar un poco. Y lo acabo de decir hace unas horas en la Radio Galega también, que ese sistema que también nos, entre comillas, nos va a ayudar, porque es el mismo sistema, de la constitucional de Estados Unidos, que impidió que Obama fuera, entre comillas, mejor presidente, que hiciera más de lo que quería hacer. Y ese mismo sistema impidió a Bush a que fuera peor todavía. Y pues, por normas sociales, políticas, pues sí, Trump tendrá que moderarse un poco. Y el sistema en sí, incluso con el Senado, que me parece que va a salir ganando los republicanos, sí, y la Cámara baja, sin duda, desde siempre, pero que sí que se tendrá que moderar. Y quiero añadir algún punto así de optimista, sí, de que para las próximas elecciones presidenciales en 2020 se va a decidir mucho, porque cada 10 años, gracias al censo, se redistribuye las fronteras, entre comillas, de los distritos para la Cámara Baja. Y casi contamos ya con una presidencia ya fracasada de Trump y que no va a ser reelegido, y que ganará algún demócrata, y será una de estas elecciones olas, se llaman wave election, que vendrá con cierto apoyo en la parte baja de la papeleta, como se dice aquí, y que si ganan más en las legislaturas estatales, pues sí que quizás para que las líneas, esas fronteras entre los distritos, para que representen más la
los cambios demográficos que hay en este país, que hemos vivido aquí y continuamos a vivir, eso, pues siendo optimista, quizás la victoria de Trump va a ayudar a muy largo plazo al Partido Demócrata. Por tanto, augura que esta presidencia será de 4 años, por tanto, é moito decir, porque habitualmente despois os primeiros 4 anos reforzan un pouco máis para que o candidato que está na presidencia volva a repetir, remate eses 8 anos de máximo que teñen os presidentes norteamericanos, pero se fora así de 4 anos, as poucas reformas, moitas veces menos das que desexadas porque tiña enfrente, como di vostede, Barack Obama, a Cámara de Representantes e o Senado, as poucas reformas que fixo Barack Obama perdurarán ou en estes 4 anos poden tirar abaixo as poucas que fixo? Bueno, es... Otro componente del discurso de Trump era de cómo acabar con la reforma sanitaria, pero es que diría al señor presidente, me cuesta decirlo, que usted no puede cambiar esa norma con una firma. Es que de tantas cosas que ha prometido a sus votantes poco atentos, digamos, es que no puede cambiar. Así que los pocos cambios que ha hecho Obama, como la reforma sanitaria, como la clave, el cambio más importante, pues no perdurará, sí. Que va a faltar una mayoría en la Cámara Baja, que ya tienen y desde hace años pues han tenido los republicanos. Pero sin una mayoría, una supermayoría de 60 votos en el Senado, no va a cambiar nada. Pero... Jared Larson, profesor de Ciencia Política na Universidade de California. Estamos á espera de que Donald Trump saia nese escenario, nese cuartel xeral, para escoitar as súas primeiras palabras. Gracias e moi bons días aquí en Galicia. Pues nada, buenas noches aquí, buenos días ahí. Gracias. Auténtico fenómeno mediático. Se algo caracterizou a campaña de Donald Trump, foron... Ben, eu quería centrar o tema, abordar a noticia da xornada. Dime que imos antes cunha conexión que temos con o profesor de Ciencia Política, Jared Larson. Moi bo día. Buenos días. Hola, moi bons días. Como está nestes momentos unha persoa que coñece estes resultados dende aí, dende os Estados Unidos? Non sei que deciros. Es surreal. Trump obviamente acaba de hablar, da su discurso de victoria, vamos, y sé que eso no es un balance científico, pero fue fársico, hablando de cómo unir al país, una apertura, una invitación a todo el mundo que participe en este movimiento y vamos, es que no sé qué deciros. A verdade é que o ton de voz xa nos di moito, nos transmite moito. Hai certa decepción e inquedanza cara ao mañá. ¿Y qué? Incertidumbre, bueno, pues acabo de decir eso hace poco a un amigo catalán que está aquí de visita, curiosamente, que por lo menos en 2004, cuando ganó la reelección Bush, pues y yo hablando en la radio galega hace unas horas, decía eso antes, mucho antes de saber, conocer el resultado, que esto me siento igual como me sentía en 2004. Porque mucha gente, pues muchos sondeos indicaban que Kerry iba a ganar a Bush. Y obviamente ganó Bush. Y por lo menos en 2004, pues cuando se declaró el ganador, ya sabíamos lo que nos esperaba. Y este es el problema. Incertidumbre es una buena palabra, porque ahora es que no sabemos. Es que no sabemos nada, porque normalmente en una campaña así presidencial, los portavoces, todo, que hay, tú sé, es una organización, es una institución, y mucha gente que participa en esta institución, pues llega a trabajar en la Casa Blanca. Pero los personajes que ha utilizado hasta ahora,
Es que no sé, no, es que ni os puedo decir cómo va a ser el gobierno de Trump. No, ni idea. ¿Quién va a ser el ministro de Asuntos Exteriores? Ni idea. O si va a hacer falta. Vamos, es que, lo siento, es que estoy... esto me está afectando mucho, obviamente. En shock. Estamos a escoitar nestes momentos. En shock, diría eu que é o titular desta conversa. Sí, Jared Larson, profesor de Ciencia Política en California. Moitísimas grazas por achegarnos a súa voz e este testemunho que explica moito, o sentir de moitos, hoxe esta mañá. Grazas, moi bo día. Buenos días. Sen dúbida, vai haber repercusións na política internacional.